Hola, 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 ¿qué tal chicos? Aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo de Top Eleven. No puedo hablar muy fuerte porque estamos de noche aquí en España ahora mismo. Estoy grabando este vídeo de noche y hay gente pues que duerme aquí a mi lado, ¿vale? Entonces voy a hablar flojito y simplemente este vídeo es para darles un truco, ¿vale? De qué hacer cuando tengáis un jugador a tope. Un truco que os va a ayudar, os va a servir y la verdad es que lo he descubierto esta temporada y os va a ir bien. Como pueden ver, mi equipo está en una racha mala descomunal, ¿vale? La verdad es que he dejado el juego unos cuantos días de lado, ni siquiera he entrado ni a mirar descansos ni nada. Y bueno, pues las consecuencias son estas, ¿eh? Que hemos perdido pues absolutamente todo, ¿vale? Hemos perdido Liga, hemos perdido Champions, hemos perdido Copa. Y lo que voy a hacer es prepararme ya para la temporada que viene, volver a cargar pilas, ¿vale? Esa temporada pues la vamos a dar por blanco. Y bueno, les puedo aquí mostrar, pero la racha es malísima. Aún así estamos pues terceros en liga. Pero ya les digo, no he entrado a ningún partido, desde hace pues por lo menos 7 o 8 días. Así que nada, chicos, lo que les voy a enseñar, ¿vale? Os va a ser muy útil, ¿de acuerdo? Ahora mismo no tengo ningún jugador a tope, pero en el caso que tengáis un jugador a tope, ¿vale? Tener muy claro esto. Cuando tengáis un jugador a tope que tenga la habilidad de especialista en faltas, hacer que las tire, ¿vale? Si por ejemplo tenéis vuestro jugador principal, que es el tirador de faltas, ya tirará las faltas de por sí. Pero si en el caso que vuestro jugador tirador de faltas principal no esté a tope y lo esté otro de vuestros jugadores, ¿vale? Que tenga pues tenga la habilidad de faltas, obviamente, y esté a tope. Si tenéis más de uno, poner a ese para ese partido en concreto mientras le dure la moral a tope. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que de cada 10 tiros que hace, 7 por lo menos las enchufa. 7 o 8, mi jugador Nil Kayan, cuando tiene la habilidad a tope, enchufa prácticamente todas las faltas, ¿vale? Que es un jugadorazo, pero cuando no está con la habilidad esta de a tope, digamos que a lo mejor me mete, pues de cada 10 me mete 5, ¿vale? Cuando está con la habilidad a tope, me mete 7, 8 de cada 10, ¿eh? O sea, falla muchísimo menos y es una cosa que podía comprobar, he podido comprobar ya más de una vez, ¿eh? Entonces es así, ¿vale? Espero que a vuestros jugadores os sirva también, les vaya bien y contarme cuando queráis, si lo hacéis en los comentarios, si os ha funcionado, pero realmente es una de las pocas utilidades hasta día de hoy que le puedo dar a la habilidad a tope, ¿vale? Aparte de que pues no nos va a consumir moral, que es otra cosa que tiene de ventaja, pero esta es una de ellas, ¿eh? Acordaros, chicos, ponerle siempre que tire las faltas cuando tengáis un jugador a tope con la habilidad, ¿vale? Si es vuestro principal, genial, pero si tenéis más de un jugador que tenga habilidad de faltas y ese otro jugador está a tope, poner que las tire, porque las enchufa, ¿de acuerdo? Y nada, ha sido un vídeo muy cortito, espero que les haya gustado, que les sirva el consejo que les he dado. Y bueno, vamos a estar con pilas cargadas con Top Eleven otra vez. A partir de la próxima temporada voy a subir más vídeos, sobre todo en esta pues lo veo ya todo bastante perdido, pero bueno, iremos subiendo también, ¿vale? He empezado a subir también pues algún otro juego al canal, aparte pues de mis tonterías que subo a veces también, ¿vale? Y nada, chicos, espero que os vaya todo muy bien y ya saben que si se suscriben estoy súper, súper agradecido. Hemos ya pasado de los 100 suscriptores. La verdad es que en 2 meses pues no esperaba tener tantos, así que muchísimas gracias a todos de corazón. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.